Para los cinco minutos restantes, entonces, continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Catamarca, Silvana Ginocchio. Gracias, señor presidente. La verdad que es una jornada hoy en este recinto para celebrarla. Celebrar porque estamos tratando proyectos absolutamente trascendentes y que significan cambios de paradigmas. Que nos encontremos tratando hoy este marco regulatorio que autoriza etapas de siembra, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación, posesión de semillas del cannabis y del cáñamo industrial, realmente es un paso que estamos dando en función de que estamos fomentando proyectos de inversión pública, privada o mixta, pero que no solo eso, estos fines que tiene, medicinales, terapéuticos, paliativos, de investigación, tienen un fortísimo impacto en la vida de las personas, sobre lo que no me voy a explayar ya que suficientemente lo ha hecho la compañera diputada nacional que me ha precedido. Cuando se presentaba este proyecto, el ministro Culfas aludía que el mercado del cannabis medicinal y cáñamo industrial crece exponencialmente, decía, a nivel global. Es una fuente de empleo, de calidad y de desarrollo productivo. En este punto, provincias como Catamarca, esto es realmente lo que hace la diferencia, porque las transformaciones vienen de la mano de las políticas públicas y de políticas públicas con leyes, con marcos regulatorios como este. No viene el crecimiento con desarrollo social, de la especulación, de ninguna manifestación de violencia, sino que viene de políticas que están cerca de la gente para ese crecimiento que no es cualquier crecimiento, que es un crecimiento con desarrollo social. Y hablo por Catamarca, porque Catamarca es una provincia que viene trabajando y mucho para su gente. Un gobierno que está comprometido desde el gobierno de Lucía Corpacci allá por el año 2011-12 y hoy continuado por Raúl Jalil, donde las políticas fueron claras y precisas, con ejes de desarrollo, donde uno de los ejes es la minería, la producción, la industria, el turismo. Y nosotros podemos decir orgullosamente hoy, como catamarqueños, quienes integramos acá el bloque del Frente de Todos, la diputada Anaí Costa, el diputado Dante López Rodríguez, el orgullo que sentimos de estar en una provincia donde nos preocupa y nos ocupa el desarrollo y el desarrollo social. Y en esto podemos decir que tenemos una cifra porcentual de incremento del empleo privado formal que es el mayor a nivel país, porque supera los 4.000. Y hoy mismo tenemos noticias de erradicación de 3 empresas textiles más. Y somos también una de las provincias con mayor exportación en minería. Y litio tenemos, sí, pero el litio es lo que posibilita el desarrollo de la tecnología, de la misma tecnología que hoy estamos manejando acá. Entonces, proyectos como este nosotros realmente los aplaudimos, los apoyamos, porque hay políticas de Estado. Y eso es lo que nosotros aspiramos. Entonces, creo que estamos tratando hoy temas que se encaminan a llevar soluciones, no a pocas personas, sino que llevan soluciones a millones de argentinos y argentinas que hoy están celebrando. Y acá están presentes todas estos colectivos que han venido luchando, todas estas asociaciones civiles que vienen luchando, que luchan por sus hijos, por la vida de sus padres, de su familia, de sus abuelos. Entonces, estas son las respuestas que nosotros, como representantes del pueblo, tenemos que dar dentro del recinto. Señor presidente, creo que este proyecto nosotros lo celebramos, complementa y amplía las posibilidades de la ley 27.350 y que, por sobre todo, tenemos que pensar que esta ley, con este marco regulatorio, lo que está haciendo es abrir posibilidades y oportunidades para todos y todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Ginocchio.